Vamos a grabar un video. Vamos a grabar. ¡Cling, cling, 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 cling! ¡Ay, hermoso! Tú y tus encías. ¡Ay, te me vas de lado! Hello, good morning. Good morning, hola, ¿cómo están? Oigan, pues vamos a grabar un vlog chiquito. Espero que este sí esté chiquitito porque apenas me estoy pintando. De hecho, no estamos solitos aquí en la casa, todos salieron. Entonces, pues sí, estamos aquí. Y me dijo mi papá que vamos a ir a la cena de una tía abuela de mi papá que cumple 83 años. Y pues sí, vamos a ir. Es en el Cercado. Para los que no saben, pues el Cercado está como a 1 hora de aquí de Monterrey. Y pues estoy emocionada porque vamos a salir. Sí, ya voy a grabar mucho porque pues es familia con la que casi no convivo. Entonces siento que me va a dar pena. Pero bueno, les voy a grabar el proceso tan siquiera del lugar y pues lo que cenamos y cómo estuvo bebé. Me voy a arreglar y después voy a arreglar a este niñito precioso. Ah, por cierto, fuimos al pediatra el jueves. Ahorita les digo la información, ya cuando esté arreglada. Pero sí, se les están hinchando las encías, entonces ya quieren morder todo. Como vieron, llegamos al lugar, estaba súper hermoso. Bebé aquí en su car seat, pues estaba grande y espacioso por lo menos del COVID para que el aire pues estuviera fluyendo. Nos dieron esta botanita para empezar, incluso dieron antibacteriales. En verdad estaba hermoso el lugar, se los juro que yo me enamoré. Y pues básicamente hicimos eso, estar conviviendo en familia, cenamos pollito, que no lo grabé. Luego empezó a llover, bebé de repente sí se puso súper necio porque nos fuimos un poco tarde, entonces él para las 8 ya tiene mucho sueño. Y finalmente pues se divirtió bailando con mi mamá porque le encanta sacarlo a bailar. Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en casa de mi bisabuela Jay con tu OOTD de Hibobi, ¿verdad? Aquí les dejamos nuestros códigos de descuento para el 10 y el 15%. Hemos estado ocupados cuidando a mi abuelita porque mi abuelita es ciudadana de Estados Unidos y de México. Entonces, toda la pandemia, obviamente, la mandamos para allá y ella está mucho mejor cuidada. Tiene sus vacunas, tiene todo, pero tiene un problema muy fuerte en el pie por la diabetes. Entonces, pues sí, ahorita anda aquí porque quiso venir a ver su casa y a ver cómo. Entonces, pues estamos cuidándola. Nos hemos turnado para venir a quedarnos aquí a su casa. Mi mamá y yo, mi hermano. Entonces, ahorita solamente me calenté frijoles y arroz porque hay asado, pero no me gusta mucho el asado. Y pues sí, como les digo, pues ya tenía muchísimos meses sin poder venir y ya se moría por venir a ver su casa porque ella ama las plantas y toda su casa está llena de plantas, pero pues se le murieron muchas desde las últimas heladas aquí en Monterrey. Entonces, aunque vengamos a cuidar la casa, o sea, pues hay muchas cosas que ella le gusta hacer y es muy dedicada en eso y detallista y pues no lo hacemos igual. Entonces, además ella extrañaba muchísimo México. Entonces, toda esa semana nos hemos estado quedando aquí, como les dije, nos hemos turnado y todo eso. He estado trabajando desde casa, pero pues cuando he ido a mi casa, porque un día me quedo, un día no, un día me quedo, un día no. Hoy es sábado, creo que hoy es 10 de junio o algo así, no sé. No, hoy es 11 creo. Y me tocó quedarme. El jueves fui a la visa, entonces el miércoles no me quedé. Luego les voy a hacer un video sobre mi renovación de visa, que es súper fácil, rápido, explicándoles cómo lo hice por si tienen alguna duda. Lo bañé hace ratito aquí, casi mi abuelita. Nos dijimos todas las cosas y pues aquí nos vamos a quedar el día de hoy, ¿verdad? Con visa, abuelita, mi amor. ¿Ves tu monita? ¡Ay, qué guapo eres! Muy sonriente, ¿verdad? ¿Estás esperando a que coma, mami? Vean, es queso, frijoles y arroz, literal. Pero bueno, se me antojó como quiera y tengo mucha Esto es hambre. la maleta de bebé. Ay, no me cubrebocas. Pero bueno, ahorita hice un desastre porque lo bañé y tuve que sacar todo. Pero aquí también está mi ropa, mi bolsa.
Y pues ahorita mi mamá no está porque se fue un rato al casino y se llevó el carro, pero pues va a venir al rato porque les digo que nos estamos quedando juntas con mi abuelita. Y bueno, pues básicamente eso es lo que hemos estado haciendo estos días, trabajar, cuidar a mi abuelita, estar con bebé. Hoy fui a entregar unos zapatos de los negocios que tengo. Entonces, pues sí, apoyen el negocio local. Hace muchísimo calor aquí en Monterrey, oigan, quería decirles eso, demasiado calor, hemos estado 40 grados todos los días. Aquí está mi abuelita dormida. La verdad es que yo la veo y siento bastantes emociones. Quiero estar siempre con ella. La amo mucho y no me imagino el día en que llegue a esta casa y ella no esté. Se los juro. Y pues realmente eso es lo que hacemos cuando venimos a casa de abuelita, solo estar con ella. Ella está enamorada del bebé, se los juro que lo quiere ver todo el tiempo. Está ahí dormidita y la amo mucho. Aunque está súper cortito, si les gustó este video, espero que puedan darnos like, comentar, ayudarnos a compartir, suscribirse y pues seguirnos apoyando en este pequeño canal para seguir creciendo. Adiós, YouTube.